Buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa Clamo Justicia. Buenas noches, Rajal. Bienvenido al programa. Qué gusto estar contigo nuevamente. ¿Qué novedades, qué noticias tenemos para esta semana ya? Y recordando que ya nos aproximamos a nuestro programa aniversario. Justo lo que te iba a decir. Sí. ¿No? Ya estamos ya esperando ya para el año. Así es. Vamos a cumplir un año y en verdad la gente no nos cree, pero en verdad nosotros hacemos el programa tomando. ¿Por qué? Porque si la gente lo puede hacer, puedes manejar, matar y así simplemente es. Decir que has tomado y quedas libre. ¿Nosotros por qué no podemos hacer un programa tomando nuestros programas? Emblemático. Yo creo que ese programa tenemos que hacerlo así. Sí, para enseñarle. El programa aniversario, ajá, ¿no? Que es precisamente la última semana de enero. La última semana de enero cumplimos que un año. Justo va a ser el primer programa que hicimos, que fue el caso Cromotex. En honor a ese caso emblemático que tenemos, ¿no? Y agradecerles, aprovechar la oportunidad para agradecer a toda la gente que nos ha venido siguiendo, bueno, soportándonos durante todo este año, y que hay algunos que nos odian de alguna manera, que no han querido que sigamos, mala suerte, pero igual los queremos también, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y hay más gente, ¿no? Hay más gente que, justo hablando de ese tema, hay más gente que nos sigue, hay más gente que ve el programa, ¿no? Pero así que también como hay gente que también ve el programa, también hay gente que nos odia un poquito más, pero yo no le veo por qué, de verdad, porque lo único que estamos haciendo es decir lo que es. Decir las cosas como son. Como son, ¿no? Entonces, nosotros proponemos, por ejemplo, un gran cambio, ¿no? Ojo, no es una cuestión política lo que estamos haciendo. Pero pretendemos que haya... Honradez, tecnología y trabajo. Claro. No es eso. Sino lo que tratamos de hacer es que haya un cambio, ¿no? Que exista un cambio. Todo parte, por ejemplo, del Poder Judicial, la simplificación de trámites, ¿no? La capacidad y conocimiento que pueden tener los jueces y dedicación a su trabajo. Definitivamente, hay mucha carga procesal y uno de los distritos judiciales que más carga tiene es Arequipa. Sí, pero nosotros no la hacemos. Quien la hace son los mismos jueces. ¿Por qué? Porque de repente en un juicio dijiste tal cosa, entonces eso apertura la puerta para que hagas otro juicio. Y de repente te declaran improcedente y haces otro juicio. Y eso trae más juicios. Entonces de repente simplificar las cosas como que saber acumular, saber utilizar el término acumulación de procesos puede ayudar bastante, ¿no? De repente copias simples, copias certificadas y ayudar, ¿no? Aparte que sabes que también, Rajal, ser criterioso. Eso es lo que se necesita. Exacto, literal. Ser criterioso. ¿No? Porque a veces un juez, mira lo que hace, ¿eh? Presentas un medio probatorio, te lo rechaza. ¿Para qué te rechaza un medio probatorio, por ejemplo? O sea, ¿cuál sería la finalidad si sabes que esto trae como consecuencia apelación, nulidades? Cuando simplemente admite los medios probatorios y valoras, la misma norma lo dice. En ese mismo momento que estás haciendo, redactando la sentencia, que se supone que tú la haces como juez, ¿no es cierto? Valoras los medios que son indispensables. Salvo que seas un juez espectacular como Lino Zúñiga, de verdad, que él simplemente se despierta y ya está todo hecho, ya, de verdad. No, oye, porque... pero ¿qué manera de sacar resoluciones este señor? Pero si fueran buenas, perfecto, ¿no? Pero no son buenas. Pero bueno, como siempre, ¿no? Invitándolos a todos nuestros amigos a que formen parte del programa, ya sea con Facebook, redes sociales, llamándonos por teléfono, están los números ahí, o también acercándose cuando estamos por ahí por la corte. Ajá. También pueden acercarse y comentarnos sus casos. El clima está como para que llueva, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Iba a caer una gota, ¿no? Y vamos a hablar, y justo nuestro invitado del siguiente bloque es una persona que nos va a hablar acerca del agua, y también tiene mucho que ver, ¿sabes qué, Rajal? Con una pileta, y pidiéndoles a todos nuestros amigos que deseen prosperidad, que deseen así lluvia de millones, algo así, ¿saben qué? En vez de gastar plata en todas las cábalas, uvas, ropa interior amarilla, no sé, salir con las maletas corriendo, no, esa no es la solución. La solución es ir y bañarse en la pileta, en el tuturutu. Esa es la solución. Parece, para que seas amigo de alguien y bueno. Y ahí lluvia de millones, cosas, ¿no? Al toque, solucionar el problema. Bueno. Tan sencillo. Uh-huh. Y bueno, y hablando de eso, ¿qué más tenemos para esta semana, Rajal? ¿Sabes qué? Lo veo aletargado el Poder Judicial. Sí, bastante. Y bueno, lo más interesante es de nuestro siguiente bloque, que tenemos al invitado especial. Un invitado que nos va a hablar sobre cosas importantes. Son las cosas muy importantes que realmente no te cuesta a ti, me va a costar a mí, nos cuesta a todos. Fulano, y nos cuesta a todos, y todos felices de verdad, y los mineros todos felices, ¿no? Así es. Bueno, regresamos entonces. En el siguiente bloque. ¿Sabes qué hacer ante lluvias intensas? Indeci te aconseja poner en práctica estos tres pasos. Prepárate, elabora tu plan familiar y ten lista tu mochila para emergencias. Coordina con tus autoridades y establezcan un sistema de alerta temprana. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Defensa Civil
tarea de todos. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Unidad. Honestidad. Equidad. Responsabilidad. Estos valores distinguen a las personas que antes de actuar piensan en el futuro, por una vida sexual sana, por la prevención del VIH-Sida y los derechos sexuales de la mujer. Yo uso condón. Te lo recuerda Marquisa. Promoviendo los valores. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV. Creado para ustedes, al servicio de ustedes. Periodismo de investigación al más alto nivel. Y queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clama Justicia. Marcos, una situación muy particular que estábamos hablando en el bloque anterior. Así es. ¿Qué es lo que sucede actualmente en estas campañas que se están viniendo? Ha salido el día jueves ya la resolución convocando a elecciones municipales y regionales. Ya. Y bueno, locales, se entiende también, ¿no? Y a razón de eso, la gente ya está ya, digamos, especulando, tratando de sacar dinero, haciendo actividades y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo y de dónde va a sacar dinero, por ejemplo, para solventar una campaña tan grande? El arbolito, Ismodes, supongo que Rondón, y hasta de repente dicen que también la hermana de Yamila se va a presentar también por su partido para la región. Bueno, yo creo que es la que tiene más posibilidades porque tiene todos los recursos en la mano. Pero los demás que no tienen recursos, ¿de dónde van a sacar esa plata? ¿No? Porque de su bolsillo nunca, nunca va a salir. Aparte que sabes que la persona que vamos a hablar ahora ya tiene experiencia ya con agua, ya, especialmente la del Titurut. No quiero ser cruel, pero bueno. Ah, bueno, eso es cierto, de verdad. Es cierto, o sea, experiencia. Y en verdad, ¿quién diría que nuestro invitado de ahora es justo hablar acerca del agua? Exacto, es que justo hablar por el agua y no. Pero no por lo del Tuturut, lo que se bañó el mismo de ese. Y de ahí le perdiste. Bueno, adelante. Sí, efectivamente, Rajal, mira, vamos a hablar ahora de un tema importante, específicamente de un convenio que existe entre SEDAPAR y Cerro Verde, y tenemos la presencia esta noche del señor Dante Martínez, quien es presidente de la Asociación de Consumidores y Ambientalistas Mariano Melgar. Señor Dante, buenas noches, bienvenido al programa. Y bueno, antes que nada, quisiera que nuestros televidentes puedan entender. Se está hablando de un convenio entre SEDAPAR y Cerro Verde. ¿De qué convenio estamos hablando? ¿Qué se acordó? ¿Qué se contrató? Claro, ¿Qué se hizo exactamente? En base a este convenio. Explíquenos, por favor. Claro, el tema es de que el Sindicato de Trabajadores de SEDAPAR viene tomando una serie de acciones al efecto de la remoción del presidente del directorio, Hugo Aguilar, quien habría sido indebidamente reelegido en una reunión de alcaldes, cuando lo que tenía que haberse producido es una junta de accionistas debidamente convocada, y no en una reunión de alcaldes, por muy compadres que sean. Ya, pero lo grave en este asunto es que una de las acusaciones
que se le emplaza a Hugo Aguilar es de que estaría promoviendo la contratación de Javier Ismodés para ir a negociar el convenio suscrito en el año 2011 entre Cerro Verde y SEDAPAR. A ver, al efecto, hagámosle un par ahí. Sí, justo porque... Sí, porque hay muchas cosas que se ha visto, que se han dicho, todo. Incluso, por ejemplo, este señor Aguilar ha mencionado de que los sueldos que ganan los gerentes o los que tienen una jefatura dentro de SEDAPAR no justifican con la capacidad que puedan tener. Eso es lo que se dice. No he escuchado directamente que él lo haya dicho. Simplemente es lo que yo tengo referencias nada más y lo que yo he podido leer de los medios de comunicación de Arequipa. Uno, en segundo lugar, entiendo de que ustedes han hecho una huelga donde no han trabajado aparentemente de brazos caídos en 2-3 días, lo que entiendo más o menos, toda la gente de SEDAPAR en contra de la gestión de Aguilar. ¿Por qué? Porque simplemente le atribuyen que no es una gestión adecuada. Ahora él sale y dice de que usted, ¿cuál es la real situación con respecto a eso? ¿O es que hay un conflicto acá de intereses internos y que se quiere llevar a cabo, digamos, una situación externa, por ejemplo? A ver, ya, pero antes de eso, porque yo quisiera dejar bien claro, estamos hablando de un convenio, pero yo quiero saber de qué convenio, porque nuestros televidentes se preguntarán, el señor Pineda, vamos por partes. Claro. Primero por el convenio, sí, y después por lo que le preguntamos. Claro, porque nuestros televidentes están preguntándose convenio con SEDAPAR, ¿de qué convenio estamos hablando, de cuándo se celebró y de qué trabajo? ¿Y de qué? Claro, claro. ¿De qué convenio estamos hablando, señor Dante? ¿Qué convenio celebró SEDAPAR con Cerro Verde? Atinada la aclaración. Sí. Una cosa son los problemas que tiene el personal de SEDAPAR con su presidente del directorio. ¿Ya? Otra cosa es el convenio suscrito entre SEDAPAR y Cerro Verde, que afecta los intereses de los usuarios. De la población de Arequipa. Y aún cuando estén vinculados los asuntos, lo que nosotros queremos tratar, los usuarios y consumidores, es el tema del convenio de SEDAPAR con Cerro Verde. Ya, ¿de qué trataba este convenio? Este convenio que fue suscrito en octubre o noviembre del año 2011 entre Cerro Verde y SEDAPAR es para la financiación, o sea, el préstamo de la plata, la ejecución de la obra y la operación de la planta de quebrada La Enlosada. ¿Esa planta ya está funcionando en la actualidad? Está funcionando desde el 1 de enero del 2016. ¿Y esta planta qué brinda exactamente? ¿Brinda agua, procesa el agua, la limpia el agua? ¿Qué hace? Esta planta de tratamiento de quebrada de losada trata aproximadamente el 90% de las aguas hervidas que provienen de SEDAPAR. 90%, eso es una gran cantidad. Estamos hablando aproximadamente de unos 1.700 litros por segundo. Es un montón de agua. Este convenio fue suscrito para financiar la obra. Cerro Verde financiaba la obra. Solamente, o sea, no es que Cerro Verde haya regalado la plata para la construcción de la obra, ¿no? La financió, la ejecutó a través de una constructora ligada al problema de Odebrecht, sin que los usuarios podamos realizar ningún tipo de fiscalización, pese a que luego esa plata que fue presupuestada en 950 millones de soles y que ha terminado costando más de 1.300 millones de soles, esa plata Cerro Verde será descontado íntegramente del impuesto a la renta. Entonces no es financiamiento, sino es obra por impuestos. Es financiamiento. De obra por impuestos. Presto la plata, pero luego me lo descuento de los impuestos. Es obra por impuestos. Pero la ha hecho como, ha entrado como financiamiento, entonces se sorprende que ahora la va a cobrar. Claro. ¿Ya la cobró? Ya la cobró. Y encima la ha descontado. Ya le descontó del impuesto a la renta, pues es que no hay canon, pues. ¿No? Ya. Entonces, presta la plata, ejecuta la obra sin control alguno, y luego la planta, tenemos que subsidiar nosotros los usuarios regulados en más del 50% de su costo de operación y mantenimiento, que no es medio, está por encima de los 35, 40 millones de soles. Lo que significaría que a partir del tercer año, de acuerdo a este convenio, es decir, ahora en el año 2018, nosotros vamos a tener que asumir el subsidio de esa planta, que más o menos es del orden del 25% del monto total de facturación de SEDAPAR. Y una consulta, señor Dante, ¿tiene usted conocimiento
¿quién fue la persona que hizo este convenio a nombre de Serapar y a nombre de Cerro Verde? Bueno, obviamente Cerro Verde sale ganando porque primero lo pone como obra por impuestos, lo descuenta de los impuestos, es que y encima después lo cobra. Pero Marcos, en este partido nos han goleado. Nos siguen metiendo goles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero creo que fue James Fernández el que hizo esto, ¿no es cierto? El presidente director, James Fernández, ¿quién promovió la firma de este contrato? Por el gerente de entonces, Javier Sagaceta, quien firma este contrato en términos y condiciones diferentes a los aprobados por la Junta de Accionistas del 25 de agosto de 2011. ¿Y qué hicieron la Junta de Accionistas en ese entonces con respecto a esa diferencia de contrato? La Junta de Accionistas acuerda la suscripción de este contrato en la medida de que Cerro Verde le pagaría a Serapar el consumo del agua de acuerdo a la ley, porque la ley dice que ningún consumidor puede usar los servicios en forma gratuita. A ver, entonces, tal vez para ubicarnos, entonces hacen una planta de tratamiento del 90% de aguas servidas de Arequipa, ¿no? Una gran cantidad, y bueno, primero hacen por una ejecución por obra, un pago por impuestos para poder descontarlo por los impuestos, luego le cobran a Serapar y encima Serapar tiene que venderle agua al precio de todos, ¿o? No señor, Serapar le entrega el agua totalmente gratuita a Cerro Verde. Negociazo, no le cuesta una sola planta, nosotros los usuarios tenemos que subsidiar su costo de operación y mantenimiento y encima tenemos que entregarles el agua totalmente gratis. ¿Quién, a Cerro Verde? ¿Quién nos ha vendido? Si la Junta de Accionistas acordó que se suscriba ese contrato, pero que Cerro Verde le pague a Serapar y terminó suscribiendo su contrato a través del cual se le entrega las aguas totalmente gratuitas a Cerro Verde, entonces ahí nosotros acusamos que fue Javier Sagaceta con James Fernández quienes se confabularon con Cerro Verde para ello. Ya. Y lo denunciamos ante el Ministerio Público. ¿Y cómo quedó esa denuncia? Lamentablemente, el doctor Julio Fernández Alarcón, tío carnal de James Fernández, le quita el expediente al fiscal que era... ¿Te acuerdas qué fiscalía era? Miguel Pérez, le quita el expediente que era, porque era su voto, y quitándole el expediente lo lava a su sobrino, y de acuerdo al nuevo código, si arriba no hacen la denuncia, ahí quedó todo, ¿no? Pero ahora lo grave es que se le está dando el agua gratis a Cerro Verde. Claro, pero lo malo y lo recontramalo es que este año 2018 ahora nos va a costar a nosotros solventar ese agua que se les va a regalar a Cerro Verde. Claro. Ahora tenemos que, además de que se les regale el agua, tenemos que subsidiarles el costo de operación y mantenimiento, lo que va a significar aproximadamente un 20% de incremento en los recibos de consumo. Y el agua le sigue llegando gratis. Gracias. A Cerro Verde. Gracias. Ahora, se supone que a la gente, por ejemplo, de Serapar, a James Fernández y a Sagaceta, ellos han sido elegidos o nombrados por una junta de accionistas. ¿Quiénes eran las personas que lo apoyaban directamente a ellos y que no han dicho nada? Y que creo que nunca han dicho nada, porque si no me enteraría, ¿no? O sea, ¿quiénes han sido políticamente? ¿Qué alcaldes? La mayoría de los alcaldes distritales de Arequipa, ¿como quiénes? Que ahora ya no están en el... en la Junta de Accionistas, porque ya han sido excluidas. ¿Pero quiénes eran? ¿Quiénes eran en ese entonces, si usted recuerda más o menos? A ver, empecemos. ¿Alfredo Segarra estaba? Estaba Alfredo Segarra. O sea, ahora está. Entonces ya saben ya por quién tienen que votar la siguiente, ¿no? O sea, ya no solamente nos van a quitar el agua, sino también la luz para la siguiente. Estaba Alfredo Segarra y estaba el de Selva Alegre. Candia, también ya saben, ¿no? Buena y estaba Candia. Pero ese es un asunto... No, es que es bueno siempre dejarlo en claro, señores, ustedes que nos están viendo, ya saben, ¿no? Balbuena, Candia y Segarra son los que han vendido Arequipa, ¿no? Gracias a las personas que han puesto, ¿quiénes dos? Dos personas, ¿no? Sagaceta y James Fernández, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o incorrecto? Justo Maita, que también va a postular y también está ahí. También. Ya claro. Tienen ya otros de Pacorpata, los queridos amigos de Arequipa, ya saben ya por quiénes tienen que votar para que nos sigan vendiendo, ya no solamente el agua, sino que de repente en esto es la luz. ¿Y Rivero? No recuerdo. Pero acá lo importante es lo siguiente. Tenemos un grave problema de carácter económico y con graves fallas
de ingeniería en la planta de Quebrada de Losada que debemos de resolver. ¿Qué sucede exactamente? ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en principio va a haber un incremento en las tarifas, porque nosotros tenemos que subsidiar los usuarios regulados. Por otro lado, sabemos que la planta de Quebrada de Losada tiene una serie de fallos de ingeniería en sus tres componentes. En la planta de bombeo, que viene resquebrajando las casas aledañas en Uchumayo, la planta propiamente dicha, la de tratamiento, que es una pestilencia total, porque no es cierto que es una tecnología de punta, sino que es una tecnología totalmente de marca chancho, y luego el depósito de lodos, que está en las pampas, casi al llegar a la joya, que es otra pestilencia total. Hay una serie de fallos de ingeniería que deben de ser debidamente rectificados al efecto de adecuarlos y contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Ya, pero por ejemplo, estas denuncias públicas que está haciendo usted, ¿ya se han hecho llegar a la fiscalía, a estas personas que están encargadas en este caso? Usted, como presidente de la Asociación de Consumidores y Ambientalistas, ¿les han hecho conocer? Mira, está usted hablando de dos situaciones gravísimas, ¿no? Sobre la infraestructura de esta planta específicamente. ¿Ustedes se han hecho de conocimiento estas circunstancias? Ya desde el año 2009 advertimos al Ministerio Público que se estaba saboteando la planta de tratamiento de aguas servidas de Pampa La Estrella y que se estaba ejecutando estos contratos en forma... Y la ustedes son abogados, saben de que el gerente no podía suscribir ese contrato en términos y condiciones diferentes a los... Pero, ¿y qué es lo que han hecho, por ejemplo, los accionistas? Es lo que yo quiero saber exactamente, los alcaldes de ese entonces. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Se opusieron, lo felicitaron, lo aplaudieron o simplemente dijeron ya, pues ni modo? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Ellos tomaron una acción, agarraron, recomendaron o de repente dijeron, sabes que hay que retirarlos porque le están haciendo las cosas indebidas o los dejaron? Nos vemos un corte y nos responde eso. Perfecto. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era de transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Unidad. Honestidad. Equidad. Responsabilidad. Estos valores distinguen a las personas que antes de actuar piensan en el futuro, por una vida sexual sana, por la prevención del VIH-Sida y los derechos sexuales de la mujer. Yo uso condón. Te lo recuerda Marquisa. Promoviendo los valores. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV, creado para ustedes, al servicio de ustedes. Periodismo de investigación, al más alto nivel. ¿Sabes qué hacer ante lluvias intensas? Indeci te aconseja poner en práctica estos 3 pasos. Prepárate, elabora tu plan familiar y ten lista tu mochila para emergencias. Coordina con tus autoridades y establezcan un sistema de alerta temprana. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Defensa Civil, tarea de todos.
Y queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia. Tenemos a nuestro invitado, al señor Dante Martínez. Martínez, exactamente, ¿no? Quien nos está hablando acerca de los problemas. O sea, ¿quién es la que ha vendido, no? ¿Quiénes son las autoridades que han vendido a Arequipa con respecto al agua? Un agua que tenemos que pagar este 2018. Todos los consumidores, ustedes, todos ustedes. ¿Y por qué? Porque lamentablemente han hecho malos tratos, ¿no? Y la Junta de Accionistas aparentemente no ha hecho nada. Esa es la pregunta que nos hemos quedado. Señor Dante, ¿qué es lo que hicieron la Junta de Accionistas al tener presente de que tanto James Fernández y Sagaceta simplemente hicieron un convenio que no se ajustaba a lo que ellos habían acordado como accionistas, donde prácticamente tenemos un problema donde este 2018 nosotros tenemos que solventar un agua que le llega gratis a Cerro Verde, ¿no? Y eso simplemente va a salir de nuestros bolsillos. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo directamente la Junta de Accionistas? Y personalmente le advertimos a Omar Candia, que era el alcalde, presidente de la Junta de Accionistas, todos estos hechos ilícitos que se venían ocurriendo en contra de los intereses del pueblo. Y como los demás alcaldes, se hicieron los tontos y no hicieron nada. Hoy día... No tomaron ni siquiera, de repente hicieron un memorial entre todos, de repente hicieron una publicación, de repente al menos por compromiso agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a, o encomendamos a fulano de tal que inicie las acciones de investigación. Claro, que iba a ir en un archivo, porque ya sabemos que se mueve mucho dinero, pero de repente hicieron algo de eso, simplemente no hicieron nada. No, pues se pusieron sus rodilleras, ya. Y fueron a hacerlo ver y dijeron, una propina a cambio de que no le hagamos caso a Martínez. Uh-huh. Y esa opción de consumidores nos hacemos locos, como hasta la fecha, y no pasó nada. Y Cerro Verde se lleva el agua gratis del pueblo de Arequipa, ¿no? Cuando la ley de recursos hídricos, la ley de saneamiento, dice muy claramente que toda agua tiene un valor económico y que ningún consumidor puede consumirla de forma gratuita. Ya. ¿Y qué es lo que se está negociando actualmente y quiénes están a cargo de estas negociaciones? Entonces, felizmente, entre comillas, parece que Alfredo Segarra ha recuperado un poco la conciencia y se viene promoviendo... ¿Por campaña? ¿O ya de ese tiempo? Por eso lo pongo de felizmente, entre comillas. Ah, ya. O sea, actualmente. Parece que ha recuperado la conciencia. Justo ahora. Y se estaría promoviendo una renegociación del convenio. Ya. Y para ello, ha sacado a concurso, por invitación, la contratación de un estudio de abogados para que vaya a negociar con los buena gente de Cerro Verde para ver si pueden pagar alguito. Algo, ¿no? Ya. Alguito. O sea, ¿y qué va a negociar? ¿Qué? ¿Y no tenemos una persona encargada en Cerro Verde? Y para eso se ha presentado un estudio que cobra 150 mil soles, otro 500 mil soles, y últimamente Javier Ismodes, padrino de Hugo Aguilar, padrino del presidente del directorio, claro, creo que estamos... cobró 750 mil. ¿Y se le dará a él? ¿Y se la van a dar a él o no? Y pareciera que por ahí va la cosa, porque adicionalmente le dicen que le van a dar un plus del 8% de los beneficios que pueda adicionalmente obtener de Cerro Verde. Y nosotros decimos, eso es una falacia, no, eso es un engaño. Eso éticamente está muy mal, en primer lugar. ¿Por qué? Oye, yo también tengo mi estudio de abogado, ¿por qué no me avisaron para postular? Mira, empezando, ¿tú tienes vinculación con Cerro Verde? No. ¿Tienes vinculación con Hugo Aguilar? No. Entonces, ¿estás apto? Yo tampoco, también estoy apto. Pues hagamos un plantón en la Plaza de Armas. Claro, ajá, ahí metémonos en la pileta. No sé, pero ¿sabes qué? ¿Cómo es? O sea, no funciona así. La pileta, o sea, tenemos entendido, no tengo entendido, pues es una cuestión pues así directa, ¿no? De que Ismodes, cuando se presentó a la región, dentro de su plancha creo que estaba Aguilar. Así es. ¿No es cierto? Y ahora, en todo momento, por ejemplo, ha estado Ismodes metido en una cuestión de asesorías y cursos. Y varios contratos, no sé. Conseguir parcursos, varias cosas, perfecto. Pero Ismodes también es abogado de Cerro Verde. El estudio Ismodes Abogados también es abogado de Cerro Verde. O sea, están contratando a alguien para que vaya y tercerice las cosas, simplemente para que haga un triángulo entre ellos y al final diga cuánto va a salir. Lo más probable es de que vayan a negociar de repente. ¿Sabes qué? Vamos a darte 1,000 millones, puede ser una cantidad, ¿no? Y a ti te toca el 8%, o sea, 80 millones, pero ¿sabes qué? Solamente vamos a pagar ahorita los 80 millones y lo restante vamos a hacer una obra que después nos las cobramos por obra por impuestos. Interesante.
No, eso es una especulación mía, es una cuestión subjetiva lo que yo estoy diciendo, pero no me parecería descabellado. En apreciación a la experiencia de los hechos ya... No me parece descabellado, por eso lo digo, no me parece descabellado y me parece, por ejemplo, posiblemente que pueda suceder eso, no viendo. No sé. Ahora, ¿por qué usted hace una adjetivización de que no parece descabellado, como si lo descabellado tuviéramos malas ideas? Pero no, yo creo que por ahí... Eso es lo que es. Porque... Yo me quedo impactado con lo que escucho. Quedo mudo yo con lo que escucho, porque de verdad, no es sorprendente lo que se está haciendo a vista de todos, ¿no? A vista de todos. O sea, ahí es donde yo llamo por favor a los frentes de defensa de todos los lugares, de todos los sindicatos. O sea, yo llamo a todos los frentes de abogados, por favor, que nos avisen para meternos a la pileta. O sea, ¿cómo es posible de que vayan a cerrar un negocio de este tipo? Entonces sabemos de que todo esto, o sea, qué desgracia. Esperamos que el colegio de abogados tome parte, pero aquí lo importante es lo siguiente. El decreto legislativo 1280 autoriza a CEDAPAR vender sus aguas residuales tratadas o no tratadas. Si en el consumo doméstico nadie puede pagar menos que la tarifa social. En el consumo productivo nadie puede pagar menos que la tarifa industrial. Entonces nuestras aguas servidas significaría que deberían de venderse el cubo a Cerro Verde siquiera a 3.50 que la tarifa industrial. Si usted dice 3.50 por 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, por 365 días, estamos hablando de un promedio de facturación de 130 millones de soles anuales que debería pagar Cerro Verde a CEDAPAR. 130 millones de soles anuales para Cerro Verde es ni una propina. Para CEDAPAR significaría una utilidad marginal de un monto equivalente, o sea, todos esos 130 millones de soles, que sería doblar la facturación, sería una utilidad claro, para CEDAPAR. Pero no nos vayamos al punto, por ejemplo, de la utilidad de CEDAPAR, sino la utilidad que le daría CEDAPAR a ese dinero. ¿Por qué? Porque podría poner más agua en distintos lugares, más desagües, podría, digamos, hacer más gestión. Pero ¿por qué no lo quiere hacer? ¿Por qué realmente existe este interés de esta persona, yo refiero directamente a Aguilar, de generar este conflicto en contra de nosotros, o sea, en contra de la población? O sea, que él es moquehuano, limeño, ¿de dónde es este señor? ¿Por qué nos odia? ¿Por qué es de Arequipeño? ¿Por qué es de Arequipa esta persona? Claro, entonces lo que yo veo es lo siguiente: ahí hay 130 millones de soles anuales con los que se podría construir los reservorios pretratamiento. Esa es la idea. Antes de las plantas, hay que construir los reservorios, porque si ahora llueve o no llueve, de todas maneras vamos a tener problemas con el agua. Necesitamos esos reservorios de pretratamiento. Necesitamos arreglar la tubería de aducción que está en quebrada, en la quebrada Matagente, la que se rompió el año pasado, este año, claro, en dos oportunidades, y que no tuvimos agua durante cuántos días, ¿no es cierto? Necesitamos ampliar el servicio a todos los pueblos de la ciudad de Arequipa y a toda la región de Arequipa, porque esta es una empresa de carácter regional. Claro. Entonces, la plata la necesitamos. ¿Y por qué? Entonces, si hay esa forma, si hay esos aparentes recursos que solamente es para cobrar lo que es, no se está mendigando, no se está obligando, extorsionando, simplemente es cobrar lo que es. ¿Por qué CEDAPAR no cobra ese dinero? ¿Por qué la gestión? ¿No había otra empresa que podía financiar esto? Porque tampoco es el financiamiento. Ya hubo el financiamiento, ya hubieron acordados los 230 millones de soles para construir la planta de Pampa de Estrella, pero fue saboteado por James Fernández y por Cerro Verde, lo que denunciamos ante el Ministerio Público, pero Julio Fernández Alarcón pues lo lavó a su sobrino, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos esa plata. Sabemos que hay malos manejos de Hugo Aguilar en corrupción. Cuidado, abogado Javier Ismodes, te estás metiendo con nosotros, está metiéndose en corrupción, en asociación ilícita, en detrimento de los derechos y los intereses de los consumidores. Nosotros estamos evaluando... Exactamente sobre qué derechos están ahí, digamos, coludiéndose para llegar a ese punto de perjudicar. Bueno, es que no pueden hacerse este tipo de licitaciones entre vinculados, sino que tendría que hacerse a través de un concurso público, señores abogados. Bueno, eso es cierto. También el Colegio de Abogados, ¿no es cierto? Claro. Y te estás metiendo en contra de nuestros intereses, Javier Ismoles, porque nosotros vamos a pedir la nulidad de este contrato. Lo que no puede hacer CEDAPAR, porque cuando CEDAPAR suscribe el convenio con Cerro Verde, tienen una cláusula arbitral
que si la reclamación es menos de 5 millones de soles, se van a la cama, se van al Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima. Y si es más de 5 millones, se van al CIADI en Estados Unidos. Entonces, ¿qué puede hacerse acá? Si quiere reclamar algo, tiene que ir a la vía arbitral. Pero nosotros los consumidores, que no hemos suscrito ese contrato y que ha sido suscrito a espaldas nuestras, sin habernos debidamente convocado a una audiencia pública, y que sabemos, y lo volveremos a demostrar, que fue un ilícito la suscripción de ese convenio, vamos a pedir la nulidad de ese contrato, de ese convenio. De ese convenio, decía Pedro. Tranquilo, Javierismo, no te metas, porque así estás chocando con los intereses del pueblo de Arequipa. Entonces, yo creo que en ese sentido le hemos pedido ya al doctor Alfredo Segarra, como presidente de la Junta de Accionistas, que en la mesa de diálogo que se va a instaurar con los demás alcaldes y los trabajadores, nos considere a nosotros, a los consumidores, a quienes defendemos, al pueblo, porque sus acuerdos son susceptibles de afectar nuevamente nuestros derechos e intereses económicos. ¿Y han tenido alguna conversación directa ahorita con Alfredo Segarra? ¿Todavía nada? Primero por escrito. Nosotros no queremos nada fuera de la formalidad y el debido proceso. Ya le hemos entregado antes de ayer un oficio pidiéndole que se nos integre. Y obviamente que vamos a hacer todas las acciones necesarias en defensa de los intereses y los derechos de los consumidores conforme el ordenamiento legal vigente, para hacer respetar también los dispositivos de este decreto legislativo 1280, que efectivamente debe ser replicado a nivel nacional, de que las empresas de saneamiento puedan mejorar su capacidad económica, financiera, con la venta de nuestras aguas residuales, que tienen un valor económico. Claro. De acuerdo a la ley. Sí, o sea, bueno, si tuviéramos mucha plata, fuéramos un país como Arabia Saudita, esos países, no importa, ¿no es cierto? No, pero Arabia Saudita, al contrario, ha sabido utilizar los recursos económicos provenientes de sus recursos naturales y por eso hoy día es una potencia económica. Efectivamente, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, enemigos, ¿qué podemos hacer? Pero ¿por qué? Le vuelvo a preguntar, señor Dante, ¿cuál es la actitud del presidente de SEDAPAR actualmente, de este señor Aguilar? ¿Por qué me parece que existe odio de verdad al arequipeño? ¿Por qué, digamos, no trabajar para Arequipa? ¿Por qué? No, yo no creo en los odios. Yo más bien creo que es un pícaro que ha visto cómo enriquecerse indebidamente y en colusión. Y hay evidencias con el precandidato Javier Ismodes para poder saquear los recursos. Sería una cuestión muy de Mafalda, diría, ¿no? Que justo el partido de Ismodes sea una gotita. Debería. Pues, bueno, quién sabe, de repente el futuro, el destino lo dirá. Robo mucho, también robo mucho. Una gotita va a ser su símbolo, ¿no? Bueno. El tuturuto debería ponerlo, la claro, tuturuto. Una gotita tendría, para el tuturuto. Tendría mayor acogida. Sí, o sea. Y por otro lado, ¿sabes qué? Yo no me he enterado de esa convocatura a los estudios jurídicos. Yo tampoco me he enterado. Me da mucha pena que cómo haya caído directamente, prácticamente de un décimo de este. No, pues yo creo que ha sido más conducida. ¿Por qué? Porque muy aparte, sí, de que éticamente no podría, porque si es abogado de una. Exacto. Si es abogado de las dos partes, no voy a mediar. O sea, me vuelvo conciliador, pero ¿sabes qué? No sobre intereses pues públicos, ¿no? Y claro, sobre intereses privados. La trascendencia de este problema no es para mantenerlo oculto, pues, señores. Claro, Aguilarismo de. Claro, no es para que verde, oculto, es para que, ¿no?, toda la población sepa y más bien se puede encontrar una mejor solución a nivel global. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer, no? Como un caballito de batalla, decir de que sí, efectivamente, no he podido conseguir para Arequipa tanto, yo lo he hecho. No, uh-huh. Realmente no. O sea, está según convenio, va a recibir 8%, usted dice, ¿no es cierto? No solamente él, sino el estudio que ingrese, ¿no? Así es, el estudio va a sacar una realidad de lo que negocie. Pero hay un asunto. Todos tienen intereses económicos en esta torta, inclusive nosotros los usuarios y consumidores, porque si nosotros no nos defendemos nuestros intereses económicos, vamos a tener que subsidiar el costo de operación y mantenimiento de su planta de quebrada en Osada, cuando
si Cerro Verde, que es, que diga si CEDAPAR, que es la empresa del pueblo de Arequipa, le cobra a Cerro Verde, no solamente no nos tienen que aumentar las tarifas, sino que va a haber plata para mejorar el servicio a todo Arequipa. Sí, todos tenemos intereses, el javierismo es de tus intereses, es legítimo, siempre y cuando fueran legales. Siempre y cuando fueran lícitos, pero los intereses económicos de Istmo y Hugo Aguilar en CEDAPAR han dejado de ser lícitos, han dejado de ser éticos, y nosotros no lo vamos a permitir. Y entonces vamos a realizar todas las gestiones necesarias para hacer la demanda de nulidad, ¿no? Pero también las denuncias penales, y esperamos que en esta oportunidad, con un poco más de socialización y acercamiento a la población, porque hoy día felizmente la televisión y el internet llegan a más hogares que hace 10 años atrás. Claro. Yo creo que las cosas pueden cambiar. Bueno, yo tengo esta consulta también un poco de curiosidad. Estamos hablando acá de la Asociación de Consumidores y Ambientalistas Mariano Melgar. ¿Cuántos socios tiene esta asociación? ¿Cómo está constituida? ¿Desde cuándo ustedes se están dedicando a tratar de salvaguardar los intereses de la sociedad arequipeña? La Asociación Mariano Melgar tiene 7 socios. ¿Ya? Porque nosotros no somos una asociación que se jacta de representar a la ciudadanía, sino que cumplimos con nuestra obligación de ejercer la defensa de los intereses y los derechos del pueblo. Representan al pueblo los alcaldes, la gobernadora. Lo representan, parece que para someterlo. Pero nosotros, como gremios de la sociedad civil, de acuerdo a nuestros estatutos y de acuerdo a la normatividad legal, nos constituimos para el ejercicio de la defensa de estos derechos. En este caso, lo que hacemos es la defensa de los intereses difusos y o colectivos. Ah, ya, claro. Y al ser una asociación, es obvio que no tiene fines lucrativos, ¿no es cierto? Solamente la asociación no tiene fines de lucro. Claro. No tenemos los recursos económicos para realizar muchas actividades, pero felizmente, gracias a Dios, tenemos un poco de amor. De amor al pueblo, eso sí, amor al pueblo de Arequipa, y un poco de más de 4 dedos de frente, ¿no? Pues claro. Y también lo importante es que no tienen miedo de decir las verdades como son, ¿no? Y como corresponde, que también es importante. Señor Dante, usted aparte ha mencionado de que hay otros tratos que tiene el estudio Ismodes directamente con CEDAPAR. Nos referimos a tratos comerciales, ¿no? Bueno, yo no sé si tendrán otros tratos, ¿no? Pero comerciales, nos referimos a que yo me enteré de que estaba promocionando unos cursos por parte de la Universidad de San Francisco Javier, creo que también es de Ismodes, que le daba directamente a CEDAPAR. Sí, venimos en el último... Un corte comercial y regresamos. Ella no había bebido, no estaba hablando con el celular, no conducía a gran velocidad. Solo caminaba hacia casa. Con las pistas, no se juega, tu vida, la suya, depende de ti. Marquisa, renovando valores. ¿Sabes qué hacer ante lluvias intensas? Indeci te aconseja poner en práctica estos 3 pasos. Prepárate. Elabora tu plan familiar y ten lista tu mochila para emergencias. Coordina con tus autoridades y establezcan un sistema de alerta temprana. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Defensa civil, tarea de todos. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación. Desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula.
queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia, ¿no? Yo creo que el título del programa sería de ¿quién vendió el agua de Arequipa?, ¿no? Bueno, estábamos hablando... ¿Quién regaló? Efectivamente, ¿no? ¿Qué tratos comerciales tiene directamente el estudio Ismodes, de Javier Ismodes, de un futuro candidato a la región, ¿no? Entendemos eso, con Aguilar, que es el jefe del directorio, el presidente del directorio, ¿no? Entiendo eso, de SEDAPAR, que también han sido uno y dos en su plancha política en las elecciones anteriores, ¿no? ¿Qué tratos comerciales tienen el estudio con SEDAPAR, que es representado por estas dos personas directamente? Usted como miembro de los frentes, varios de frentes de defensa y también de la Asociación de Consumidores y Ambientalistas. La Asociación de Consumidores también. ¿Qué es lo que usted sabe, aparte de los cursos que se ha podido ver, que supuestamente eran cursos de capacitación a gente de SEDAPAR? ¿Qué otros tratos, por ejemplo, usted conoce de estos? No hemos confirmado, pero tenemos referencia que efectivamente su instituto de Javierismo realiza algunos entrenamientos al personal de SEDAPAR, que les hace algunas asesorías legales. Esto lo tenemos que verificar para poder efectivamente denunciarlo de forma pública. Pero el asunto es que este tema del convenio entre Cerro Verde y SEDAPAR, que no es medio, porque estamos hablando de una facturación anual que deja de pagar Cerro Verde de más de 130 millones de soles, que es una facturación similar a la que viene realizando SEDAPAR. Es decir, que esos 130 millones de soles serían una utilidad líquida para la empresa que nos permitiría ampliar los servicios y las obras que necesita el pueblo de Arequipa, gracias a qué, a la inversión que todos los ciudadanos arequipeños hemos hecho durante cuántos años en la construcción de esas redes de aguas servidas para que hoy día alimenten esa agua a Cerro Verde. Y obviamente tiene que tener un retorno, y ese retorno tiene que ser económico y tiene que lograr un beneficio a nuestra ciudadanía, y eso es lo que nosotros vamos a defender en un contexto en el cual muy lamentablemente nuestros representantes, nuestra gobernadora, no hace absolutamente nada que estirarle la mano igualmente a Cerro Verde, y de esa manera impide que Gustavo Rondón, que es otro candidato, se calle la boca y no diga absolutamente nada respecto a lo que significa el medio ambiente pestilente que genera la planta de Quebrada de Losada. Tampoco dice nada el Poder Judicial ni el Ministerio Público, quienes han debido de actuar de oficio. No hay una Fiscalía del Medio Ambiente que debería de actuar de oficio. Hay una serie de quejas que se producen, pero nadie dice absolutamente nada en Arequipa. Parece que lo ven a Pablo Alcázar y al luego se agarra, le tiembla las piernas, se le caen los pantalones en la rodilla, y aquí no ocurre absolutamente nada. Pero es tiempo en que la ciudadanía de Arequipa tome conciencia que lo que está pasando en el Perú, al igual que en Arequipa, es porque la sociedad civil, nosotros mismos, no estamos ejercitando debidamente nuestros derechos. Eso es cierto. Entonces nosotros vamos a acudir al Poder Judicial, vamos a acudir al Colegio de Abogados, que parece por fin estaría desprendida de las influencias de Cerro Verde. Vamos a acudir al Colegio de Abogados y vamos a realizar todas las acciones necesarias para que SEDAPAR, conforme a ley, le cobre a Cerro Verde lo que Cerro Verde, conforme a ley, le tiene que pagar a SEDAPAR, y se genere un beneficio para esta empresa y también para la ciudadanía. Salvo que haya habido otro tipo de negociados que no aparecen en el papel, y que por eso da lugar a este tipo de convenios, o sea, totalmente manifiestamente raros, sin razón de ser, ¿no? Porque... Claro, o sea, justifica la entrada de un dinero lícitamente. Es como lo que le pasó a PPK, ¿no? Es mi empresa, yo soy el dueño, pero no sé qué es lo que pasa. Claro. Y si ha contratado con una empresa que yo le he dado licitación, no sabía.
Exacto, o sea, tal vez hay algo acá que no sepamos, no por debajo, que haya precisamente influenciado para que se haga ese tipo de negociación que es tan absurda. Claro, bueno, y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Muy importante para todos nuestros amigos. ¿Por qué? Porque ya se vienen las elecciones, y las elecciones son muy importantes, entonces tomen noción y tomen bastante lógica de lo que se está haciendo, de dónde, por qué están haciendo, ¿no? Ya cada, depende de cada uno. Pero mire, el 25 de agosto, el 25 de agosto del año 2008, se reúne el gobierno central, gobierno regional, CEAPAL y gobiernos locales, y acuerdan un fondo de 230 millones de soles para financiar la planta de Pampa, la Estrella, que ya tenía su terreno, tenía el proyecto, tenía licencia social, y con los 230 millones de soles se construía Pampa, la Estrella. Sin Pero, tener que deber nada a nadie. Sin tener que deber nada a nadie ya. En absoluto. Pero ¿qué sucede? Que ahí viene la colusión entre Cerro Verde y CEDAPAR, que estaba, cuya presidencia del directorio era James Fernández. Se coluden y ese financiamiento de 230 millones de soles lo dejan a un costado para que se pierda, y luego con Cerro Verde convienen en hacer el proyecto en Los Tunales, que salía más de 300 millones de soles, por lo tanto era nulo, la gente no lo quería tampoco. Fueron luego a Los Hurtados, en la variante de Uchumayo, que tampoco salió. Fue saboteada la Pampa de Estrella con estos dos proyectos para que luego Cerro Verde diga, yo la voy a construir. Y aquí en Quebrada de Lozada, que es mi propiedad, y que esta planta es un componente del proyecto de expansión. O sea, es de Cerro Verde, pero la hace simuladamente como si fuera una obra pública. Una obra pública. ¿No? De esa manera, como si fuera una obra pública, la descuenta íntegramente del impuesto a la renta. CEDAPAR tiene que subsidiar el costo de operación y mantenimiento. Y pagar el préstamo de los 300, 200, tanto que costó. Así es. Y el agua gratis. Y nosotros decimos un momentito, esa planta es de Cerro Verde. Por lo tanto, Cerro Verde, devuélvenos los 1.300 millones de soles que te ha costado. Opérate tu planta a tu costo y págale hacia lo que corresponde y páganos nuestra agua. Así es sencillo, acá no hay antimineros, ni hay gente que lo oye al Pablo Alcázar. No, señor, al contrario. Lo que queremos es que sencillamente se ajusten las cosas al ordenamiento legal. Y paga tu agua, asume tus costos y sigamos trabajando en paz, ¿no? Y de esa manera CEDAPAR va a tener la plata para poder brindar un buen servicio con el personal debidamente capacitado, bien pagado, y ampliar el servicio también a las otras zonas que no las tienen y que deben de tener ese servicio con justo derecho, porque todos somos seres humanos y somos arequipeños y tenemos que gozar de los beneficios que legítimamente nos corresponden. Claro. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, ¿no? Pero unas últimas palabras, ¿cuáles van a ser las acciones actualmente que va a tomar la asociación? En principio, queremos llegar a un arreglo extrajudicial. Primero, con nuestros representantes, liderados por Alfredo Segarra, dejada como alcalde, como presidente de la Junta de Sanistas, queremos conversar contigo a puertas abiertas, con los dirigentes de los trabajadores, con todos los demás alcaldes, que venga el periodismo. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Estos son nuestros derechos y queremos que sean representados. Ustedes no pueden hacerle juicio a Cerro Verde porque tienen la cláusula arbitral, pero nosotros sí. Pero para eso, como harían a pagar 750 mil soles a Ismodes, queremos que asuman los costos de nuestros abogados. Y vamos a anular de una vez ese convenio y sentémonos con Cerro Verde, una vez nulo el convenio, sentémonos de tus a tus. Porque Cerro Verde sin nuestro cubo de agua no funciona. No funciona. Así es. Bueno, pues lamentablemente se acaba el programa, tenemos que despedirnos. Le agradecemos, señor Dante, por su presencia y por lo que nos ha venido a comentar. Y Rajal, nos despedimos hasta la próxima semana. Sí. Nos vemos la próxima semana.